les damos una cordial bienvenida a su programa IGTV. Estamos listos para informarles del acontecer en la seguridad social de Guatemala. En esta edición no te pierdas el descubrimiento de la radiología. Hablaremos también del cuidado del adulto mayor. Somos IGTV, la imagen de la seguridad social en Guatemala. Quédense con nosotros, iniciamos. El descubrimiento de la radiología fue un gran aporte para el crecimiento de la medicina y su aplicación contribuye para un buen diagnóstico y tratamiento para los pacientes. Día Mundial de la Radiología. El 8 de noviembre de 1895, el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen descubrió los rayos X mientras realizaba experimentos con un tubo de vacío y un generador eléctrico. Con el hallazgo de este haz de luz, capaz de atravesar la materia, nació el diagnóstico médico por imágenes que mejoró considerablemente el ejercicio de la medicina. Röntgen realizó su primera demostración de rayos X el 23 de enero de 1896 ante la Sociedad de Medicina Física Wurzburg. En 1919 recibió el primer premio Nobel en física, además de múltiples condecoraciones. El físico alemán descubrió que al sostener un aro de plomo podía ver los huesos de la mano de su esposa, Ana Bertha Löwenrangel, por lo que decidió imprimir la imagen de los huesos en una placa fotográfica, y así fue como nació la primera radiografía. Sin embargo, el primer médico radiólogo fue Albert Schönberg, quien realizó la primera publicación que se hizo a nivel mundial sobre la radiología, la cual fue titulada El progreso sobre las áreas de los rayos X. La radiología es una rama de la medicina que utiliza tecnología imagenológica para diagnosticar y tratar una enfermedad. Se puede dividir en dos áreas diferentes, radiología diagnóstica y radiología intervencionista. Soy Mario Fernando Méndez Morales, médico especialista CELIX de accidentes. El 8 de noviembre de cada año conmemoramos el descubrimiento de la radiología y quiero hablarte en este momento sobre cómo hemos cambiado, cómo hemos mejorado en el instituto en esta área. Actualmente tenemos 29 unidades, las cuales cuentan con servicio de rayos X y ultrasonido. En las unidades metropolitanas contamos con múltiples áreas de rayos X digitalizados, además de ultrasonidos de última generación que permiten darle al afiliado una mejor cobertura y un mejor diagnóstico. Agreguemos a ello los servicios contratados que el instituto provee al afiliado, donde podemos optar a lo último en tecnología para el diagnóstico y un correcto tratamiento. La radiología es el futuro de la medicina. El instituto cuenta con equipos de radiología desde los años 80. Sin embargo, es una rama que se va actualizando cada poco. Y estamos orgullosos de decir que actualmente tenemos digitalizada la mayoría de unidades de rayos X. Asimismo, podemos decir que tenemos un sistema de adquisición de imágenes y almacenamiento que permite al afiliado poderse tomar una radiografía en un hospital y poder verla en otro. Actualmente en el Hospital General de Accidentes, el cual es un hospital especializado en esta área y el más grande de la región, realizamos aproximadamente 20.000 estudios de imagen mensualmente que permiten diagnosticar al afiliado, poderle operar si ha recibido algún daño que requiera tratamiento quirúrgico y sobre todo agiliza la atención de nuestros pacientes en los momentos de mayor necesidad. También podemos hablar, como en el Hospital de Ginecobstetricia, el ultrasonido, siendo parte de la rama de la radiología, permite el control adecuado de los bebés en el embarazo para poder brindarles la atención necesaria si llegara a haber algún problema. El instituto cuenta con la maestría de radiología e imágenes diagnósticas, donde jóvenes médicos se preparan para poder ser radiólogos, que posteriormente van a brindar un diagnóstico certero al afiliado. Actualmente tenemos la quinta cohorte de residentes de radiología, la cual ha permitido poder brindarle al afiliado guatemalteco 20 nuevos radiólogos que van a permitir apresurar los procesos de interpretación de imágenes para que así los procesos externos no se vean atrasados. El instituto busca siempre que la preparación de los estudiantes sea la mejor. Por ello, rotan en las diversas unidades tales como policlínica, ginecobstetricia, el Hospital de Accidentes, el Hospital General de Enfermedades, el Hospital Juan José Arévalo Bermejo, lo cual permite que puedan rotar en cada una de las áreas y poder aprender la mayor cantidad posible
para posteriormente ellos poder ir a cualquier unidad y poder brindar un diagnóstico certero y seguro para cada uno de los afiliados. El Hospital de Accidentes tiene una alta demanda de pacientes que han sufrido múltiples politraumatismos. Secundario a ello es que la invención del ultrasonido ha facilitado la toma de decisiones en momentos críticos. En eso, el Hospital de Accidentes ha dado un paso adelante en estos últimos 5 años. Esto debido a que al haber radiólogo 24 horas para la atención de los pacientes, se pueden realizar ultrasonidos FAST, los cuales permiten detectar cualquier problema dentro del abdomen, cualquier injuria, y poder dar un abordaje adecuado de cirugía, seguro y ahorrando tiempos y salvando vidas. En el área de maxilofacial, la radiología también juega un papel importante. Debido a que podemos realizar radiografías que puedan hacer una tomografía panorámica de las piezas dentales. ¿En qué nos ayuda esto? A poder prever cualquier problema que se pueda dar en el futuro de nuestros pacientes que requieran alguna cirugía, así como poder brindarles una atención adecuada si sufren algún accidente que afecte lo que es la región facial. El licenciado Eddie Mauricio Mejía nos habla acerca del subsidio por incapacidad temporal por el riesgo de accidente. Mucho gusto, mi nombre es Eddie Mauricio Mejía. El subsidio por incapacidad temporal por el riesgo de accidente es aquel el que el instituto otorga a todos sus derechohabientes por este riesgo. Todo lo relativo al accidente puede ser consultado en el Acuerdo 1002 de Junta Directiva. Para tener derecho al subsidio por el riesgo de accidente debemos de cumplir con algunas condiciones. Número 1, mantener nuestra vigencia laboral al momento del riesgo, es decir, a la fecha en que ocurre el accidente. Número 2, tener acreditados como mínimo 3 meses dentro de los últimos 6 anteriores a la fecha del accidente. Número 3, cumplir con la suspensión que el médico extienda, es decir, acatar dicha suspensión. Y número 4, para aquellos trabajadores que son del Estado, contar con la constancia de corte de salario. El subsidio por accidente se otorga todo el tiempo que sea necesario hasta que el afiliado se encuentre en plena recuperación. Se reconoce a partir del segundo día. El subsidio por accidente será igual a 2/3 partes de lo reportado en planilla, es decir, el 66.66%. Es importante recordar que sus aportes le dan cobertura no solo por este riesgo, sino por todos los demás riesgos del programa EMA, tanto en salud como en beneficios económicos. Por esto y más, el mejor seguro es el Seguro Social. El 60% de accidentes en Guatemala involucran una motocicleta. Mi nombre es Luis y tengo 24 años. Trabajo para una empresa de mensajería. Nunca pensé que formaría parte de esa estadística. 3 operaciones por fractura múltiple de fémur, brazo y hombro dislocado. 1 mes de hospitalización. 2 meses de recuperación en casa. Mientras me recuperaba, el IX veló por mí a través de la suspensión de labores. No hay duda de que el IX es el mejor seguro. Hoy me encuentro totalmente recuperado y listo para chambear. El mejor seguro es el Seguro Social. Durante el mes de octubre, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cumple 76 años, lo que ha llevado a tener un IX más cerca de ti. Continuando con esa celebración, más de 318 trabajadores fueron conmemorados por su arduo trabajo en estos 25 años de servicio continuo a la institución, que con su ejemplo han logrado forjar una institución más sólida. Para los integrantes de la Junta Directiva es un honor reconocer la trayectoria de nuestros 318 trabajadores por sus 25 años de servicio, quienes con su labor y compromiso han promovido a lo largo de los años brindar a nuestros afiliados y derechohabientes una atención con calidad y calidez, siempre anteponiendo el bienestar de nuestros ciudadanos y cumpliendo de esta manera con los objetivos institucionales. Los felicito y se les agradece por dar lo mejor de ustedes, pues con su labor y su empeño han logrado hacer de el IX el mejor seguro del país. Dios les bendiga.
el instituto sigue de fiesta. La junta directiva y la gerencia por medio de la administración agradecen mucho el esfuerzo de todos estos trabajadores que con su ejemplo han logrado forjar una institución mucho más sólida. Es un día de mucha alegría porque los trabajadores se sienten sin duda halagados y 2 años de no tener esta actividad de manera presencial, lo que hace que se sientan hoy más que nunca también emocionados. Este reconocimiento, más que todo, es una satisfacción, sino que es un privilegio. Familiares de los conmemorados tuvieron la oportunidad de observar la transmisión virtual y desde sus hogares poder compartir un momento de alegría. Gracias a Dios por la oportunidad de que nos ha dado esta institución de seguir adelante, avanzar y así apoyar a nuestra familia y salir adelante de una o de otra manera. Le agradezco a Dios por darme vida y poder trabajar los 25 años en la institución. Agradezco mucho a Dios por la vida y al instituto por la oportunidad que me dio de laborar. Nos sentimos muy agradecidos con la institución de brindarnos este reconocimiento para una institución como el Seguro Social, que su característica es de mantener y brindar la mejor atención a los pacientes. Podemos decir, misión cumplida. Muchas gracias, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Voz del afiliado, Karin Villatoro agradece por el servicio brindado por el personal médico, paramédico y personal de apoyo en los modulares Zona 11. Soy paciente oncológica. Tengo de marzo del 2020 para acá que me operaron. Ahora estoy padeciendo metástasis ósea y a la médula. Gracias a Dios. Tengo los servicios del ICS, estoy en el hospital modular de la zona 11, son instalaciones nuevas, estamos siendo bien atendidas y tengo el orgullo de haber trabajado en la institución, a quien le agradezco no solo haber sacado adelante a mis hijos, sino que ahora la atención médica que me ha brindado. El cuidado que brinda el ICS al adulto mayor debe ser acompañado por familiares, cuidadores y amigos para lograr un beneficio mayor para nuestro paciente. Soy el Dr. Kenneth García, médico geriatra y gerontólogo del Hospital General Dr. Juan José Arévalo Bermejo. La geriatría es una especialidad que se enfoca en el cuidado del adulto mayor. Así como hay múltiples especialidades que atienden a otros grupos, como la pediatría a los niños o la ginecobstetricia a las mujeres en edad reproductiva, la geriatría es una disciplina que enfoca sus esfuerzos al cuidado integral y digno del adulto mayor. Nosotros en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tenemos múltiples especialistas en la geriatría, que tienen a su cuidado a nuestros pacientes adultos mayores en distintas unidades, como los CAMIP, que son los Centros de Atención para los Adultos Mayores, o también en nuestras unidades, como en este caso en el Hospital Dr. Juan José Arévalo Bermejo, que contamos nosotros con un comité de cuidado geriátrico. ¿Cuáles son los cuidados que nosotros debemos tener con nuestros pacientes mayores? Un paciente mayor no va a tener las mismas enfermedades o no se van a manifestar de la misma forma que se manifiestan en un paciente adulto joven. Entonces, tenemos que tener ese cuidado, esa acuciosidad para poder hacer un diagnóstico oportuno y darles un cuidado que sea digno y que sea específico para su edad. ¿Cuáles son los cuidados que nosotros brindamos en la institución?
Primero, desde el punto de vista de consulta externa, se le brinda un apoyo multidisciplinario a nuestros pacientes mayores, pero también contamos con los servicios de emergencia, en los cuales se les brinda la atención debida a nuestras personas mayores, de una forma digna y apegada a los más altos estándares de calidad que tiene nuestra institución. Pero el cuidado no es solo institucional, sino que tiene que ir de la mano con el cuidado que se tiene en casa, con el cuidado que se debe dar de parte de los familiares y cuidadores, sobre todo en nuestras personas mayores que tienen algún grado de dependencia o tienen alguna discapacidad. Por eso tenemos que aprender nosotros no solo a identificar este grado de dependencia o este grado de discapacidad, sino que poder nosotros ayudar a nuestra persona mayor en casa. Y para eso podemos nosotros auxiliarnos con el personal médico, preguntarles qué deficiencias o qué déficit puede tener nuestra persona mayor y cuáles son los cuidados específicos para nuestras personas mayores. Eso para evitar sobre todo el trato negligente y el maltrato en el adulto mayor, que muchas veces, a pesar de que nosotros tengamos toda la intención o todo el interés por cuidar de nuestras personas mayores, por la falta de conocimiento de estos cuidados específicos, podemos incurrir en un trato negligente o a veces, por cansancio de los cuidadores, podemos incurrir en maltrato. Entonces, si tenemos duda, aboquémonos a los profesionales de la salud de nuestra institución, hagamos las preguntas pertinentes y sobre todo estemos pendientes de la información que por medio de redes sociales y por este medio la institución brinda para un cuidado óptimo, un cuidado digno y un cuidado integral de nuestras personas mayores. Esta es una realidad que se hace con el esfuerzo desde Junta Directiva, nuestro señor gerente y todo el staff de colaboradores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para acercar la salud a todos ustedes y en el lugar donde trabajan, ¿verdad? Es una iniciativa del programa de clínicas de empresa que se ve reflejado el día de hoy con esta jornada de la salud que queremos que sea repetitiva en muchas empresas. No solo venimos a dar clínicas de atención en salud, sino de prevención. Recuérdense que la prevención es más importante que el curar a alguien. Realmente queremos agradecer también a la Junta Directiva del ICS y el staff del ICS el haber tenido la fabulosa idea de traer este beneficio para todos los empleados que trabajan en este sector, que eso nos va a beneficiar en mucho a nosotros como encargados de producción, el hecho que vamos a ser más efectivos, va a haber una respuesta inmediata a las necesidades que tengan los empleados en cualquier evento o en cualquier momento, la respuesta va a ser más inmediata, tenemos la cercanía. Lorena, hace 2 años recibí la mejor noticia de mi vida. Me convertiría en madre. De un momento a otro, la situación cambió. Presentaba amenazas de aborto. La causa era una diabetes gestacional
mi bebé, nació prematuro. Gracias a los cuidados intensivos neonatales del ICSS, permaneció en incubadora por 2 meses. Mi hija es una bebé fuerte y sana. Ella recibirá atención médica durante 7 años. El mejor seguro es el Seguro Social. La viruela del mono es una infección causada por un virus y puede propagarse de persona a persona por contacto directo de piel a piel. También es transmisible de la madre al feto o después del nacimiento del bebé por contacto directo con una persona infectada. Por manipulación de objetos, prendas o superficies contaminadas. Los síntomas más recurrentes son fiebre, dolor de cabeza, muscular o de espalda, ganglios linfáticos inflamados o falta de energía. Pero el síntoma principal es la aparición de erupciones en la cara, manos, dentro de la boca, pies y otras partes del cuerpo. ¿Cómo se previene? Lavándose las manos constantemente, usando mascarilla, evitando el contacto directo con personas infectadas, limpiando y desinfectando periódicamente los entornos que podrían estar contaminados. Varios países de América y Europa han confirmado casos. El Seguro Social le recomienda informarse con fuentes oficiales y medios confiables. Para conocer más de esta enfermedad, lo invitamos a seguir las redes sociales o visitar el sitio web del ICSS. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICSS. El 60% de accidentes en Guatemala involucran una motocicleta. Mi nombre es Luis y tengo 24 años. Trabajo para una empresa de mensajería. Nunca pensé que formaría parte de esa estadística. 3 operaciones por fractura múltiple de fémur, brazo y hombro dislocado. 1 mes de hospitalización. 2 meses de recuperación en casa. Mientras me recuperaba, el ICSS veló por mí a través de la suspensión de labores. No hay duda de que el ICSS es el mejor seguro. Hoy me encuentro totalmente recuperado y listo para chambear. El mejor seguro es el Seguro Social. El aumento de enfermedades crónicas en adultos jóvenes es preocupante. Esto se debe a la mala calidad de vida que garantiza un deterioro en el organismo a temprana edad. Hoy le informamos cómo prevenirlas. Hola, soy el Dr. Pablo García, médico y cirujano. Actualmente laboro en la emergencia de adultos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El tema que les vengo a platicar es sobre enfermedades crónicas en adultos jóvenes. Y es que en la emergencia de adultos encontramos cada vez más casos de enfermedades crónicas en adultos jóvenes, enfermedades que muchas veces las encontrábamos en adultos mayores, personas de avanzada edad. Y esto es preocupante, ya que el empezar estas enfermedades crónicas desde temprana edad hace que las personas tengan una calidad de vida muy mala, ya que la progresión de la enfermedad empieza a deteriorar el organismo por completo. Primero definamos qué es presión arterial. Cuando el corazón late y bombea sangre hacia las arterias, crea una presión arterial. Esto nos ayuda a mejorar la circulación de todo nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando los factores reguladores de la presión arterial se ven afectados, es cuando hay una hipertensión. Les presentaré el caso de un paciente masculino de 35 años de edad, quien consulta por dolor de cabeza de aparecimiento súbito que no alivia con ningún analgésico, ha notado una tinción como de sangre en uno de los ojos y eventualmente tiene sangrado en la nariz. El paciente también detecta un zumbido en el oído al que le llamaremos tinnitus. A la hora de medirle los signos vitales en la emergencia, encontramos que la presión arterial se encuentra elevada. ¿Qué nos indica esto? Que el paciente, al empezar una hipertensión a tan temprana edad, puede desarrollar problemas cardíacos a un futuro, predisponerlo a un evento cerebrovascular o tener un infarto. Incluso pueden llegar las personas hipertensas a producir una falla renal. 40 millones de personas mueren a causa de enfermedades crónicas. Representan el 80% de muertes prematuras a causa de estas enfermedades. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de enfermedades? Podemos prevenirlas haciendo ejercicio, especialmente cardiovascular. También podemos disminuir la ingesta de sal, pero no solo la sal de mesa, sino todos los productos alimenticios que contengan altos niveles de sodio. También disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y tabaquismo, y especialmente el sedentarismo. El siguiente caso es una paciente de 32 años de edad con obesidad,
quien consulta la emergencia por visión borrosa, disminución de peso y notamos tres características con ella. Indica tener mucha sed, al que le llamaremos polidipsia, mucha excreta urinaria, especialmente por las noches, al que le llamaremos poliuria, y mucha hambre, al que le llamaremos polifagia. Vamos a notar que tiene una elevación de la glucosa en sangre. Esto nos indica que la paciente tiene una hiperglicemia. Esto nos lleva a la segunda causa más frecuente de consulta en la emergencia de adultos, la hiperglicemia. ¿Pero qué es la hiperglicemia? Se define como una alteración metabólica, el cual hay aumento de concentración de azúcar en la sangre. Esto es debido a que nuestra producción de insulina ya no es la adecuada. La insulina es producida por las células beta que se encuentran dentro del páncreas. Cuando hay poca insulina o hay resistencia a la insulina, las personas empiezan a tener alteraciones metabólicas como ya las descritas en el caso clínico. ¿Qué puede pasar con esto en una persona joven? Pues conforme pasan los años, esta persona va a desarrollar distintas alteraciones dentro de su cuerpo, en las cuales va a tener disminución de la visión, el cual le llamaremos retinopatía diabética. Pueden desarrollar infartos, pero estos infartos no van a tener el dolor que va a alarmar al paciente para ir a una emergencia, por eso se les van a llamar infartos silenciosos. Por lo mismo que se ve comprometida la inervación. Al mantener concentraciones altas de azúcar, también las personas van a comprometer su microvascularización. Pero ¿cómo podemos prevenir este desarrollo de enfermedades? En la diabetes, disminuyendo el consumo de carbohidratos, disminuyendo el consumo de bebidas alcohólicas, haciendo ejercicio, pero no solo un ejercicio cardiovascular, sino un ejercicio que mejore la tonalidad del músculo, ya que con esto podríamos nosotros aumentar los receptores de insulina y el músculo tomaría la glucosa que se encuentra concentrada en la sangre y pasarlo a los tejidos y células donde son requeridos. Como se les ha ejemplificado, si notan algún tipo de alteración en su cuerpo, no duden en consultar a la emergencia de adultos o a su médico más cercano, ya que al encontrar estas enfermedades tempranamente, podemos mejorar la calidad de vida en un futuro. Mi nombre es Andrea. Hace 5 años me detectaron deficiencia renal por hipertensión. Todo empeoró muy rápido. Pasé de tener una vida normal a depender de una máquina conectada a mi abdomen diariamente. Todo se complicó, a tal punto de necesitar una operación a corazón abierto. Eran hasta 3 tratamientos diarios y chequeos mensuales. Gracias al IX puedo recibirlos. Nunca creí que un aporte tan pequeño se convertiría en una ayuda tan grande. El mejor seguro es el Seguro Social. Mi nombre es José. Mi vida laboral inició hace 30 años. Desde entonces estoy afiliado al IX. Esto me permite tener una ayuda importante para mi vejez. Después de tantos años de pagar mi IX, nunca pensé en los beneficios que recibiría a futuro. Es increíble. Ahora gozo de una pensión. Además de mi dinero, recibo los medicamentos necesarios para tratar mi diabetes. El mejor seguro es el Seguro Social. Amigos, hemos llegado al final de una edición más de nuestro programa IXTV. Los invitamos la próxima semana para actualizarlos de lo que acontece en la seguridad social. También infórmese a través de IX Radio en el 107.3 FM de TGW a las 20:30 horas. Somos IXTV, la imagen de la seguridad social en Guatemala. Hasta la próxima.